Cronómetro la Bernie. Señores, ya juegan Arsenal y Banfield. Fútbol para todos. Tula. Se prepara Santiago Ladino. Insiste otra vez Arsenal. Otra vez Ladino. Alguno que la baje. Silva. El goleador del campeonato. Sebastián Fernández. Ya viene subiendo Bustamante. En la presión estaba Álvarez. Campestrini. Se prepara Ladino. Le gana el anticipo a Jara. Marcone. Franco Jara. Jara. Por adentro viene Mauro Matos. Insiste Jara. Jara. Matos. Luchetti. El equipo del viaducto. El saque de Campestrini. Matos que le gana a Bustos. Jara. Hay infracción de Víctor López. Jara. Matos. El rebote en Méndez. Marcone. De esquina para el equipo de Arsenal. Matos que le va ganando en el salto a Bustamante. Franco Jara. Álvarez. Matos busca el centro. El centro para el cabezo Jara. Luchetti. Bien por Jara. Aguantando. Esperando la llegada de un compañero. En este caso Álvarez por derecha. Fernández. Al ataque Banfield. En el cierre Matellán Fernández. En el lugar menos pensado y con el espacio menos pensado, siempre saca un centro o un remate Sebastián Fernández. Uno de ellos. Está James, ¿no? Está James también. James con pierna izquierda, Silva con pie derecho. Conversan entre ambos. Tiro libre de Banfield. Desesperado Burruchaga. ¡Rodríguez! ¡Campestrini! ¡Insiste Quinteros! Y la saca como puede Marcone. 35 minutos. Silva mano a mano con Campestrini. Penal para Banfield. Silva. Silva. ¡Travesaño! El travesaño lo salva Arsenal. Claudio Mosca para pegarle con pierna izquierda. Por adentro va Mauro Matos. Por adentro va Matellán. Se desprende Cristian Tula. Marcone busca colocación en el punto penal. Para el rebote espera Cena. Álvarez, Álvarez. Llegaba Tula por el cabezazo. Se salvó Banfield. Busca el gol de cualquier forma. Víctor López. Arremetida de Víctor López. Atención con Fernández. ¡Fernández! ¡Lo perdió Silva a la boca del arco! Herbiti, Herbiti. Habilitado Méndez. Méndez, Rodríguez. ¡Campestrini! ¡Estupendo el arquero del viaducto! Despeja totalmente Cena, Bustos. Herbiti, pase vertical para Quinteros, Quinteros, Quinteros. ¡No se puede entender! ¡No se puede creer el gol que perdió Quinteros! Moverá Banfield en el segundo tiempo. Sebastián Fernández y Santiago Silva se encargarán de reanudar el juego. Y tuvo un rato largo Arsenal hasta cruzar la mitad de la cancha. Marcone, Matías Pérez que se desprende. Jara, Jara, Jara. Apareciste, Franquito. ¡Qué cerca anduvo Arsenal! La de Murphy, ¿no? Espínola. Aquí está Franco Jara. Mosca. Insiste Mosca. Continúa Mosca. Cena. Marcone. Buen enganche. Marcone. ¡Marcone! A los 15 minutos del segundo tiempo, Arsenal 1, Banfield 0. Uno que se salió del libreto. Hasta tuvo tiempo de enganchar, de prepararse para su perfil y de sacar el derechazo. Nada tuvo que hacer Luchetti. Lo asombroso es que la pelota no entró tan cerca del palo. ¿No está tapado? Sí, está tapado Luchetti. Sin embargo, el brazo izquierdo que no llega a interceptar, gana Arsenal 1-0. Pérez en el lateral, la peina Ladino. ¡Atención, Matos! ¡Tapó el arquero Luchetti! ¡Era el segundo de Arsenal, Mario! ¡Cuánta desconcentración! Un buen partido de Méndez, sin embargo, después que le pegan el brazo, sin intención porque la peinó Ladino,
Matos con el botín izquierdo, Luquetti despeja el peligro. Después la reventó Bustamante, casi el segundo gol de Arsenal, y hablábamos de final de partido. Se viene el cambio, primero Arsenal o el córner. La Berni dice que patee. Nunca el córner antes del el cambio, ¿no? Erviti, el cabezazo, media vuelta, ¡gol! Sebastián Fernández, 31 del segundo tiempo, 1-1, Mario. La bajó Silva, la aguantó Fernández. Hasta para estas cosas se encuentran. Uruguayos, media vuelta de Sebastián Fernández. Nada que hacer Campestrini. Lo giró también a su marcador. Banfield y Arsenal están empatando 1-1. Después el curioso festejo. Cada vez tiene una escenografía, una coreografía. Así bien lo digo, una coreografía diferente. Los dos puntas de Banfield están empatando, Arsenal y Banfield 1-1. Galván. Claro, porque Álvarez fue reemplazado, Mario. Está bien. Es lógico, ¿no? Es lógico. Totalmente lógico. Diego Galván. Se mueve Luquetti. Diego Galván. ¡Galván! Yo dije que era un exento ejecutor, no que estaba en el campo.